que siempre están contigo cuando todo se ha perdido, los que siempre dan la mano, pues nos aman como hermanos, los que sueñan nuestros sueños, sean grandes o pequeños, los que siempre están dispuestos a olvidar, los que a veces maltratamos y también los olvidamos. Hola, ¿qué tal? Les damos un cordial saludo de bienvenida a nuestro programa A Mover el Camello. Colombianos, no podemos cortar una vida cuando apenas empieza a florecer. Este programa de televisión, A Mover el Camello, está dedicado a Mabel Cristina. Ella, compañera de nosotros, quien perdió su vida en manos de un delincuente. Hoy queremos decir, no más violencia, sí a la vida. Y por eso nos encontramos aquí, sus compañeros, parte de ellos. Lina tuvo el privilegio de conocerla. Fue su gran amiga. Lina, un mensaje. Mensaje: rechazamos este acto de violencia y con gran dolor le damos despedida a una gran mujer, a una gran amiga y a una compañera que siempre estuvo ahí cuando lo necesitamos. Directivos, docentes, estudiantes, administrativos, todos queremos enviar un mensaje de paz a nuestro país. Uno de sus profesores, Armando, un mensaje. Bueno, la verdad es que en este momento que nos unimos, el mensaje es de tolerancia. Una tolerancia sin fin, para que toda la juventud pueda ver culminados todos sus sueños, para que todos estos jóvenes maravillosos que siempre tenemos al lado, con los que compartimos, puedan ser profesionales sin tener que notar en esta sociedad tanta destrucción y tanta barbarie. Por favor, este es un mensaje de colombianos que queremos llevar desde la Universidad Militar para que todos nos pongamos la mano en este gran corazón de cada uno de los colombianos para que luchemos por el futuro de ellos, nuestros jóvenes. Mabel Cristina, siempre te llevaremos en nuestros corazones. Con estos mensajes les damos una vez más la bienvenida a nuestro programa A Mover el Camello. Hoy dedico mis canciones. Hoy nos une en esta Plaza Cervantes un sentimiento neogranadino, un sentimiento de patria, un dolor en nuestros corazones, porque no pudimos en ese proceso de formación poder graduar con todos los honores y distinciones a nuestra querida estudiante Mabel. Por eso a sus padres los invito con todo comedimiento a que nos acompañen en el mes de septiembre a recibir el grado de la ingeniera industrial Mabel Cristina. Como un reconocimiento a su alegría, a su amistad, a su entrega, a su ejemplo. Los que siempre dan la mano, pues nos aman como nuestra hermanos. Casa de estudios preparó un sencillo pero sentido homenaje para Mabel Cristina. Ricardo, ¿en qué consistió? Bueno, muy simbólico, muy significativo. Tuvimos la homilía, las palabras del señor rector, de nuestro vicerrector general, las palabras del maestro Soto Aparicio, pero yo te diría que lo más que llega al corazón es tener la presencia de sus familiares, de todos sus compañeros de ingeniería industrial de octavo semestre y de la comunidad neogranadina que hoy le estaba diciendo a Mabel que está con ella y ella desde el lugar de los santos. Tenemos la certeza que nos acompañó en este acto poético, simbólico, un acto que organizó la universidad con el ánimo de decir que la vida de Mabel Cristina no puede quedar en la impunidad, como muchas muertes en nuestro país. Y desde esta casa de estudios decirle no a la violencia, no a la muerte. Son nuestros amigos de verdad. Lo primero que hacemos cuando tenemos capacidad de pensar es ir haciendo nuestras maletas para el gran viaje. Eso no tiene remedio.
no tiene apelación. Todos somos eminentemente transitorios. La vida dura lo que un juguete en las manos de un niño. Pero cuando el tiempo se vence, cuando la vida ha transcurrido y se ha llenado ese espacio maravilloso y breve que nos dieron para andar por el mundo, la situación parece totalmente normal y completamente lógica. Lo que no se entiende es que se mate la vida antes de que empiece a florecer. Nosotros que seguimos el viaje, vamos a hacer de Mabel como un ícono, como un símbolo, la representación de la vida que no muere con la muerte. Curiosamente, nos mate el olvido, pero mientras exista el recuerdo, mientras alguien mencione con amor el nombre de Cris, mientras alguien siga su ejemplo, mientras alguien repase sus cuadernos y sus libros, mientras pensemos en ella, Mabel seguirá viviendo con nosotros como un ejemplo de entereza, de fe, de esperanza. Y por miles de razones, hoy dedico mis canciones para ustedes, mis amigos de verdad. Para ustedes, mis amigos de verdad. Nuestra Casa de Estudios ha realizado importantes alianzas académicas con diferentes universidades, como la Nacional, la Javeriana y la San Buenaventura. En esta oportunidad, aunó esfuerzos con la Universidad La Gran Colombia y desarrollaron este interesante seminario. ¡Veamos! El doctor William Vargas unge como director de la maestría en Relaciones y Negocios Internacionales con mucho éxito aquí en nuestra universidad. Como quiera que también organiza e implementa este primer seminario internacional de negocios hacia nuevos mercados. Doctor, ¿cuál es la importancia de mirar hacia el Pacífico? ¿Cuál es la importancia de la APEC y cómo se determinó el marco conceptual temáticamente de este importante evento de carácter nacional e internacional? Sí, bueno, gracias, muy amables por su entrevista el día de hoy. Estamos haciendo el primer seminario internacional de negocios con Asia y fundamentalmente en común acuerdo la Universidad Militar y la Universidad La Gran Colombia, nosotros aquí las facultades de Economía y la Facultad de Relaciones Internacionales y yo como director de la maestría en Relaciones y Negocios Internacionales, estamos interesados fundamentalmente en mirar hacia en lo que tiene que ver, pues primero, la gran población y el mercado que tenemos y las oportunidades que tenemos en Asia. Son más de 3.000 millones de habitantes y esto hace importante esta región. Nosotros como institución educativa en el área de relaciones y de negocios, pues queremos que nuestros estudiantes comprendan un poco la situación de la población, la situación económica y la situación cultural. Eso es básicamente el marco que tenemos hoy y que estamos mirando frente a este seminario. Han venido conferencistas fundamentalmente de las embajadas de India, de las embajadas de Corea, que nos han dejado en la mañana de hoy una gran información. Esperamos que los estudiantes empiecen a aprovechar. Nos han explicado cómo son sus culturas, cómo es la forma de hacer negocios, cómo es la forma de llegar a estos mercados de una forma más fácil y de una forma más que podamos penetrar estos mercados. Well,
Doctora, bienvenida. ¿Y cuáles son los tópicos y tratamientos y la importancia que tienen estos eventos, no solo para el cuerpo educativo, sino en particular para los estudiantes que son quienes reciben estos conocimientos? Muy buenas tardes. La verdad es que junto con la Universidad de la Gran Colombia y la Universidad Militar hemos querido estar a la vanguardia de todo el proceso de América Latina. Es por eso que la academia está generando estos espacios para que el estudiante pueda tener conocimiento de qué impacto y qué importancia tenemos nosotros como país Colombia para el mundo entero. Es el reconocimiento importantísimo a toda esa temática ambiental, productiva y social de ser humano que tenemos, y más que todo las grandes cosas que tenemos como país. Entonces, junto con la Militar y la Gran Colombia, quisimos mostrarle a nuestros estudiantes, que son el futuro de nuestro país, que se pongan a la vanguardia y trabajen en pro de un proceso que en unos muy pocos años vamos a generar como potencias mundiales, que es Colombia y Sudamérica. El doctor Yuton Liu es el representante comercial de la oficina de Taipei, Taiwán, y acaba de presentar una conferencia magistral que tiene que ver con el desarrollo de las MIPIMES, micros, pequeñas y medianas empresas, y el cuidado del medio ambiente. Dos temas, doctor, que aparentemente hace algunos años no se podrían tocar, dado que existía como una dicotomía entre ellos. ¿En qué versó esta conferencia magistral suya y de qué manera el microempresario y el colombiano de a pie puede acceder a la información de la oficina que usted representa aquí en Colombia? Bienvenido. Okay. Mi pyme en Taiwán juega un papel muy importante, como lo que yo mencioné en la charla, que el pyme ocupa ese 97% de nuestra exportación, nuestra industria, y también ha creado casi 8 millones de habitantes en el pueblo, en mi pymes. Y juega un papel muy importante. Y como mi pyme actualmente, con la globalización económica mundial, entonces el gobierno está ayudando a mi pyme para seguir desarrollando, por ejemplo, en la área de innovación. Si en esa época, si no tiene innovación, no puede tener esa competitividad. Entonces, nuestro gobierno está tratando de ayudar a las pymes, tanto en la tecnología como en recursos. Así. O sea, nuestra oficina queda en la carrera 11 con 93, en el edificio Citibank, de quinto nivel. Así. Los que hoy no puede venir, puede acceder a nuestra oficina, es de lunes a viernes, de las 9 hasta las 5 de la tarde. Estamos a sus órdenes. Así. Con una conferencia magistral bien interesante, en donde se consideró que Asia es un punto importante para Colombia e India es un punto de entrada con esa cultura milenaria y con ese liderazgo en el comercio intra e infrarregional. ¿En qué consistió esa conferencia y cuáles fueron los aportes más importantes de la misma? Fue un placer hablar con los jóvenes, los estudiantes, los profesores de sus universidades. Básicamente mi idea fue para estimular algunas ideas, más que dar información sobre por qué hay que hacer negocios con India, cuál es cultura, protocolo para hacer negocios con un estilo de cómo pensar como un empresario de la India y cuáles son medidas a través de embajada podemos apoyar todos los esfuerzos de estudiantes, los empresarios de la India, a través de becas, a través de conocimiento sobre India, a través de inteligencia de negocios desde el Departamento Comercial de Embajada. Pienso que esa fue mi razón de hablar con estudiantes. Muchas gracias.